Pues en el día de hoy vamos a visitar de nuevo los huertos de ocio de nuestro municipio. Estamos aquí con una persona que me dice que ya no están sembrando, que están recogiendo. Ve, cuéntame, en primer lugar, tu nombre, Antonio, ¿no? Antonio, soy Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Cuéntame qué estáis recogiendo ahora. Muy bien, ahora mismo estamos recogiendo pues remolacha. Acabamos de limpiar el terreno para ir preparándolo para nuevos cultivos. Hemos cogido unas acelgas que están allí en aquella parte. Si quieres te las enseño más cerquita. Vamos a verlas acerca. Acelgas. Le da un limpiado bueno. Tenemos la carga, la tenemos allí en el banco de actividades. Estas son coles, hemos recogido coles. Son buenas, ¿eh? De un tamaño considerable, ¿no? Un tamaño bueno. Esta variedad que hemos comprado este año, pues ha dado una cosecha muy buena. Los bichos, los insectos, como tratamos que sea ecológico lo máximo posible, no tratamos los bichos, lo que hacemos es cogerlo uno a uno, repasar cada mata y vamos recogiendo cada oruga, que es la que se come todo esto, una a una. Pero el resultado ha sido bueno. Pues más sano imposible entonces, ¿no? Sí, intentamos por lo menos de no echarle líquido, no echarle veneno, para que sea lo más ecológico y la tranquilidad de comértelo, ¿no? ¿Y qué más tenemos por aquí? Este huerto también está a tope, ¿ves? Hemos ido quitando ya las coles, que es la primera crucífera que ha fructificado, ¿no? Es la primera, y ya hemos quitado algunos. Aquí tenemos coliflor, lo que está en primer plano es coliflor. Después tenemos brócoli, las irresistibles berenjenas, que es una planta que da unos productos durante bastante época del año. Pero están riquísimas las berenjenas, ¿eh? Muy bien, riquísimas. Y luego tenemos allí a curro, que no es una planta, está plantado. Y unas bichuelillas verdes, que este año estamos recogiendo en abundancia. Una cantidad, ahora si queréis, vemos ahí, tenemos hecho la recolección, la tenemos ahí en aquella parte. Bueno, vosotros no os habéis dedicado a esto durante vuestra vida laboral, ¿no? ¿Desde cuándo estáis aquí en los huertos de ocio? Pues desde que nos jubilamos. Ya cuando estábamos en activo, los dos somos maestros, es maestro, ya comentábamos, salíamos mucho a andar, amigos desde la infancia, y salimos mucho a andar y siempre por estos parajes decíamos, cuando nos jubilemos, a ver si podemos tener un terrenito, esto. Y nada más que nos jubilamos, pues hablamos con el ayuntamiento, echamos nuestra solicitud y efectivamente nos dieron esto y estamos aquí muy contentos, muy contentos. Habéis cambiado a los niños por estas plantas, ¿no? La diferencia es, me imagino, que hay que abismar, ¿no? Sí, pero también echamos de menos los niños, el trato con los niños, eso nos hacía más jóvenes. Ahora con las plantas, el trato con las plantas nos hace más viejos. Una actividad también gratificante, ¿no? De llevarte estos productos sembrados por ti y demás a vuestras casas, sí. Y comértelo, ¿no? Porque, y vas sabiendo lo que te estás comiendo, que es lo más importante. Efectivamente. Eso es lo principal. Aquí sabemos lo que sembramos, cómo ha madurado y cómo lo cogemos. Y lo comemos con tranquilidad. Este huerto lo tenemos en común, Curro y yo, con este otro. Este otro tenemos habas. Si queréis enfocar aquello, tenemos haba, tenemos unos apios que vamos a recolectar también algunos, son apios los que están más altos, las lechugas que nos faltan, siempre tenemos unas lechuguitas, las quitamos, ponemos otras y que nos falten durante todo el año. Y aquí tenemos a Curro también, ¿no? Curro, ¿qué trae por aquí? Hierba para tirarla. Hoy lo que hemos recogido es la bicholilla verde, la puedes coger con la cámara, ahora si quieres, remolacha. Berenjena muy poquita ya, hemos cogido berenjena lo que no están los escritos. Y bueno, las coles, coliflores, brócoli, judías verdes, que este año nos han salido fabulosas de buenas. Tenemos cebollino. ¿Qué más tenemos, Antonio? Patata, ajo. De todo un poco, ¿no? Y ahora qué época viene. Ahora cuando se recoja ya lo que está sembrado, ¿qué es lo próximo? Lo próximo ya hasta marzo, abril, que se siembran los tomates, los pimientos. Berenjena otra vez,
¿Qué más, Antonio? Ahora estamos pendientes de las habas. Todo esto necesita su cuido, ¿no? Allí tenemos al fondo unas cañas, no sé si lo captan las cámaras. Tenemos unos guisantes allí sembrados, unos guisantes, poquito. Y estamos ahí dándole un apoyo para que suban para arriba y nos cueste menos trabajo, porque cada vez nos duele más la cintura el recogerlo. Y estamos pendientes ya de las habas, de intentar también ponerle caña para que no se doblen, no se caigan, porque con el aire algunos días, el año pasado en concreto, se nos volcaron todas las habas. Siempre aprendemos de un año para otro y llevamos aquí, como te dije anteriormente, tres años llevamos. Pues se va cogiendo experiencia, ¿no? Año tras año. Y sigue ahí curro. Dice que tiene aquí, ¿cómo se llama esa planta? Esta oreja de burro. ¿Por qué? Porque tiene una similitud con la oreja. Era por la forma de las hojas, ¿no? Que normalmente es la lechuga que más se planta. Esta se planta menos, pero también es hoja de roble. Tenemos una filita aquí, nos quedan tres o cuatro. Esto es zanahoria. Zanahoria, aquí tiramos la remolacha que la hemos quitado. Son trocitos pequeños, pero bueno, para nosotros tenemos de sobra, vamos. Curro, me decía Antonio que lo teníais claro, que cuando llegara el momento de la jubilación queríais un huertecito para vosotros, ¿no? Y aquí, claro, y aquí no. Estáis, ¿no? Echando la mañanita. Aquí andamos echando el ratito, pero vamos. Normalmente ahora quizás sea mejor venir por la tarde, porque ahora por la mañana está todo chorreando, ¿no? Del rocío que cae. Pero bueno, hoy hemos decidido venir por la mañana, pero normalmente solemos venir nosotros en esta época por la tarde. Por la tarde. Y vuestra familia es contenta también, ¿no? Cuando lleváis estos productos tan ricos a la casa. Imagino que tendréis para repartir para todos, ¿no? Contenta media, porque ahora menos a ver lo que hace ya. Los vecinos, dice Antonio, los vecinos. Que aquí pilla todo el mundo, ¿no? Hasta los vecinos pillan de la cosecha, ¿no? Sí. Yo tengo tres hijos, y entonces casados los tres, con niños los tres. Y participan también de la cosecha. Esto, aunque sea pequeñito, da una cantidad de frutos enorme. Nosotros, nuestra familia. Están surtidas, ¿no? Están totalmente surtidas esto. Lo siento por los hortelanos profesionales del mercado, que esto le hace la competencia, ¿eh? Tampoco una gran producción, ¿no? Como para que no tengan tampoco ya su venta habitual. Lo que sí, lo que hemos dicho antes, que sí, de comerse una cosa que está cultivada por uno mismo. Y además, tratada como está tratada, pues me imagino que el sabor también se tiene que notar, ¿no? Sí. Esto cuesta un trabajo, ¿no? De regarlo cuando son pequeñitas y que venía a regarlo, tiene su trabajo, ¿no? Pero tiene su recompensa después cuando, efectivamente, lo que tú dices, lo recoges y ves que es un producto natural, completamente natural, que sabe de dónde viene, sabe lo que le ha hecho. En fin, y sabe los bichos que le has quitado. Y eso no lo ve nadie, eso no lo ven en casa. Como lo ven en casa, no se come verdura. No lo digas muy fuerte que se va a quedar allí. Siempre hay los bichitos. Intentamos recogerlos sin tratamiento. Intentamos cogerlo, como es poco terreno y somos dos, pues lo intentamos quitar manualmente. Bueno, pues muchas gracias y una labor que estáis haciendo, que se la recomendáis, ¿no? A todo el mundo que esté así con tiempo libre, que es bonito, ¿verdad? Es bonito de esto de cultivar el terreno. Es una actividad muy, muy buena, hace ejercicio, está en una zona cerca de Marchena, entonces podemos venir andando. Normalmente venimos andando, con el pretexto de venir aquí, movemos y luego la cintura, los músculos, los movemos bastante. Así que muy bueno. Pues muchas gracias y a seguir con vuestro huerto. Muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con otro usuario de los huertos de Ocio. Buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Buenos días. ¿Tu nombre? Andrés, aquí está, ¿no? Ya con sus cositas, cuéntame qué tiene plantado en el huerto. Ahí, ahora mismo, cole, brócoli, coliflores, cebolla, lechuga, que porque no falte, y unas poquitas de haba que están ahí ya naciendo. ¿Cuándo está usted aquí en los huertos? Pues ahora hace un año. Un año lleva ya, ¿no? Sí. ¿Y qué, contento? Hombre, yo esto siempre me ha gustado y claro, aquí me lo paso divinamente. Y con todo lo que se recoge, me imagino que toda la familia y todos los amigos ya están surtidos. Se recoge y ya está. Pero vamos, que para tanto como para la familia y para todo, no, ¿eh? Bueno, hombre, hay un apañito y ya está, ¿eh? Tampoco apañito, ¿no? Un apañito, hombre. Apañito, pues, siembra cuatro apios, una poca de azúcar no te falta. Pero, en fin, por ejemplo, para patata es muy poco terreno, ¿eh? Pero bueno. Vamos sacando un poquito de todo lo que podemos. Un poquito de todo. Vemos que lo tienes muy bien arregladito, ¿no? Con el caminito por aquí. Curiosito. El caminito es para que la goma, cuando voy regando, no me vaya partiendo las otras plantas. ¿Eh? Entonces, pues,
lo tengo así arreglado. De todas maneras, me vengo aquí, aquí me distraigo. ¿Cuántas horas le dedica usted al huerto? Casi diaria, un par de ellas. Un par de horitas, ¿no? Sí, un par de horitas, sí. Tampoco requiere un grandísimo esfuerzo, ¿no? No, esto no, hombre, tampoco hay que tomárselo como si esto fuera de verdad. Esto poquito a poco, ¿eh? Y ya está, hombre. Con tranquilidad, tampoco tiene nadie emitiendo bulla detrás, ¿no? Nada, aquí lo que uno buenamente puede ir haciendo, charla con el amigo de al lado, con el otro, que aquí estamos todos de la misma quinta ya, vamos. Aquí, ya de aquí, bueno, así donde nos vamos a juntar malo. Aquí os reencontráis ya muchas personas, ¿no?, de la misma edad. Estuvimos en el colegio, después estuvimos buscando novia juntos, nos fuimos a la mili y ahora estamos aquí. Y ahora, pues aquí en el huerto, ¿no? Aquí está por el huerto. Planta producto de la temporada, ¿no? La temporada ahora mismo es la planta de invierno, sobre todo esto, la coliflor, la brócoli, la espinaca también, acelga, la haba, que ya hace tiempo de sembrarla, los apios que ya están ahí, que están muy grandes, En fin, que ya mismo pues, habrá que ir haciendo el sitio al tomate, el pimiento, La patata se siembra ahora en medio del mes que viene o primero del otro, Se siembra la primera cosecha de papa. Pues a seguir con el huerto, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias. Nada, hombre, ustedes. Bueno, pues ahora estamos con José Manuel Talaverón, lleva ya tiempo aquí, los huertos de ocio, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva ya dedicándose aquí a cultivar sus productitos? Tres años llevo ya con este. Y ya con la experiencia, ¿no?, de tres años ya se va notando, ¿no? A lo primero no sabía nada, pero ahora ya sabe uno un poquito, porque pregunta a uno, pregunta a otro, y siempre le da consejos. ¿Y ahora eres tú, no, el que le da consejos a los que llegan nuevos? Algunos sí. A estos no, porque saben también mucho los que hay aquí, porque son también muy viejos. Pero a algunos se les da consejo a los que vienen nuevos. ¿Y tus productos este año cómo han salido? ¿Bueno? Bien. Tengo unas papitas muy bonitas, que son estas. Están por aquí, ¿no? Estas son en mi huerto. Tengo unos cebollinos, unos brócolis. Tengo las habitas que van muy bonitas. Las tengo ahí. Sí, una cebolla. De poquito a poco, ¿no? Aquí con tus cositas. Una acelga, aquellos son puerros, zanahoria, en fin, y aquí la berenjena que ya la has quitado, que son estas que hay aquí, que ya ha dejado de producir. Ya la berenjena ya está llegando a su fin ya, ¿no? Eso es, ya ha llegado a su fin. El ciclo de la berenjena ya termina. En fin, a poner otras cosillas. ¿Y ya lo próximo que va a sembrar qué es? Pues ahora voy a sembrar, que tengo ahí en el carro, unos pocos de cebollino. Aquí, cebollino, en fin, y unas poquitas acelgas que para completar el cachito este. El cachito este, ¿no? Que es una ampliación, ¿no? Hay una ampliación de eso, porque esto estaba lleno de malva, lleno de forraje. Pues aprovecho pues también, la, ¿no? La ha limpiado y entonces, pues, lo he aprovechado, ese y este. El cachito este también que estaba muy sucio, de hierba y eso, pues entonces lo limpié y aproveché el cachito este. Hay que aprovechar todo el terreno al máximo. Todo el máximo que se pueda, porque el huerto es chiquitito y mientras más ampliación, pues más producto hay. Bueno, pues muchas gracias. De nada, a ustedes, hombre. Estamos aquí con una tertulia, están diciendo quién es más viejo, ¿quién es que lleva más tiempo ya aquí? ¿Usted? Yo llevo ya 5 o 6 años. Sí. ¿Su nombre cuál es? José Mateo. José Mateo, lleva ya 5 o 6 años. Sí. ¿Y qué? Como ya con experiencia, ¿no? Ya dando consejos aquí a los compañeros, ¿no? Algunos, claro, algunos le doy. Algunos como a los que llegan nuevos, ¿no? Claro, Ayora. Por ejemplo, como este hombre. Ayora llega nuevo, ¿no? Nuevo, yo llevo ya 2 días aquí. ¿Dos días? Me adjudicaron el huerto ya el ayuntamiento y llevo ya 2 días ahí preparando la tierra para sembrarla. ¿Y tiene ganas o no? Mucha. Por lo menos se entretiene uno y se quita muchas horas de estar en el pueblo. A ver, por ser tu primera vez que estás preparando el huerto, ¿qué es lo que vas a sembrar? Bueno, voy a sembrar lo mismo que tienen aquí los compañeros, cebolla, acelga, lechuga, todo lo que haba, todo lo que eso, todo un poquito, para tener siquiera para el castillo.
todo lo que se pueda. ¿No tenía usted experiencia en un huerto? ¿No ha tenido alguna vez algunos? Sí, he tenido un huerto. He tenido ahí, he tenido unos pocos años huerto también. Pero ya con el trabajo y todo eso lo tuve que dejar porque ya no me compaginaba. Y ahora pues ya a jubilarme, pues... Ahora tiene tiempo, ¿no? Ahora tengo más tiempo de atenderlo. Para echar los ratitos aquí por la mañana. Ahora está la temperatura ideal, ¿verdad? Y por las tardes también, que en este tiempo está muy bien por aquí. Bueno, pues seguimos aquí con más personas que están usando los huertos de ocio de Marchena, con Miguel. Buenas. Sí, Miguel Melero. ¿Qué pasa? Sí, ¿Dónde está su huerto? Este mismo que estamos de frente. Aquí al ladito, ¿no? ¿Qué es lo que tiene por aquí? Ahí está la temporada, ¿no? Cebolla, lechuga, haba, coliflores, cole, de todo. Todo un poquito. Para distraerse un ratito por la mañana, ¿no? Aquí a echar ratito. Y a veces hasta por la tarde. Sí, ¿no? Venir varias veces al día. Sí, se quita uno de la siesta, de dormir tanto las siestas, y no es malo. Hay que moverse, ¿verdad? Para hacer... Sí, no, como queda allí en el sofá, te digo malo. A dormir. Miguel, ¿lleva mucho tiempo ya con el huerto? Pues yo llevo ya 3 años. 3 años, ¿no? Sí. Y que ya, me imagino que ya con mucha experiencia, ya sabes, ya lo domina, ¿no? Ya lo tengo un poquito dominado, y era a mí también. Así que, ¿qué vamos a hacer? Habrá que entretenerse y hacerlo bien, ya está, lo máximo posible. Esto tiene que enganchar, ¿no? No, a mí me ha gustado de siempre el campo, vamos, me ha dominado, tenía mi oficio de fontanero, pero es que el campo me ha gustado siempre. Sí. Bueno, pues si una cosa buena tiene venir al huerto de ocio, Álvaro, que siempre nos llevamos algún regalito, por gentileza de aquí, de Miguel, y de Antonio y Curro, que nos dan estos regalos para que nos llevemos a casa. Pues muchas gracias por este detalle, lo probaremos y ya os contaremos cómo está, ¿no? Se merecéis todo eso porque es bueno que la gente conozca esto, y si alguna persona mayor no sabe lo que hacer cuando se jubile, aquí tiene un sitio, ¿eh? Se lo recomienda, ¿no? Se lo recomienda a todas las personas que tengan tiempo, que se vengan aquí, que se echa un ratito bastante bueno, ¿no? Bueno, muy bueno. Y además tengo que decir una cosa, es agradecer al concejal de deporte, Manuel Cristóbal, que le ha dado una solución muy buena al tema del riego, que era lo más difícil de hacer, ¿no? Porque lo hacíamos de forma voluntaria, había personas con mucha voluntad para venir temprano, abrir y darle a todo el mundo agua, pero ahora le ha dado una solución muy buena, que es un funcionario del ayuntamiento, un jardinero del ayuntamiento, Morri, que todos lo conocemos, y él viene, abre durante 3 días a la semana. Luego hay por la tarde un turno de voluntario, que el que quiera regar por la tarde, que no le venga bien, porque tenga que llevar a los nietos al colegio, en fin, demás actividades. Y también hay riego por la tarde los días martes y jueves. Solución encontrada a grandes problemas, grandes soluciones, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta, pues nada, pues lo dicho, muchísimas gracias, nos vamos enormemente contentos con este regalo. Vuelvan ustedes cuando queráis y siempre habrá algo que llevar. Si nos tratas así de bien, vamos a estar aquí todos los días. Muchas gracias. Estupendo, muy bien a ustedes, ¿eh? Vale. Hasta luego.